Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un vídeo más. Un vídeo bastante interesante para mí y pienso que para vosotros también. Aquí, como podéis ver detrás mía, tenemos un BMW M3 E92. Es un coche en el cual soñaba. Yo soñaba tener un coche así. Pensé que... Bueno, no es que pensé, pero sinceramente pues no me imaginaba que pues lo tendría. Yo tenía un E92 normal, tenía 46 y pues cuando veía un M3, pues madre mía, decía, este es coche de mis sueños, porque lo veía tan gordo, como lo podéis ver, con esos retrovisores, en el bulto en el capó, las llantas, brutal, el sonido. Y nada, pues como me dedico un poco a la compraventa de coche, como sabéis, pues me ha salido la oportunidad de comprar este coche y pues no he dudado ni un segundo. Porque seguro que quería tener uno en esta vida sí o sí. Entonces pues ya está, uno seguro que tenemos. Y la verdad que me lo estoy planteando por de momento no venderlo y disfrutarlo un tiempo, a lo mejor medio año o aproximadamente eso. Incluso se está viniendo la temporada de cuando la Semana Santa, que es cuando está toda esa movida en Nürburgring, que está se llena de gente, de clubs de coches, que es una pasada, como sabéis, que habréis visto algún vídeo que otro. Pues me estoy planteando en preparar un poco este coche e ir con él al circuito. No a, lógicamente, a reventarlo, sino que pues, a dar un par de vueltas y a disfrutar de este ambiente que hay ahí con este pedazo de coche. Hay muchos coches de estos, no voy a llamar atención ahí a nadie, seré uno de muchos, pero bueno. Vamos a echarle un vistazo rápido a este M3 E92. Muchos de vosotros sabéis sus características, su motor V8, motor V8 último atmosférico de BMW, este es. Y también decir que es el mismo motor que el M5 E60, lo único que es V10, aquí pues han quitado dos cilindros y ya está. Pues nada, esta unidad es de finales del año 2007, diciembre de 2007, es el Nord Styling. Como podéis ver, tiene el techo de carbono. Es un extra, también podías pedir con el techo solar y tendrías el techo normal. No podías escoger techo de carbono y el techo solar a la vez. No sé cómo se va a escuchar porque parece que hace algo de viento por aquí. Las típicas llantas en 19, que la verdad que están muy vistas ya, porque mucha gente se la ponen a otros vehículos que no son M's y pues la verdad que ya no tienen muy buena fama. Porque yo si veo esas llantas ya en un BMW que no sea M, pues me da mala espina ya, no sé por qué. Pero bueno, aquí son originales, estas llantas venían, es un extra también, porque las de serie eran 18, que también son bonitas, que incluso a lo mejor me gustan más que esas en 19, porque no están tan vistas. El culo, como podéis ver, los pilotos son los normales de la época, no son los de LEDs. Y bueno, el coche está totalmente de serie, está totalmente de serie, eso me ha llamado muchísimo la atención, porque hoy en día ver un M3 E92 y que esté absolutamente de serie, que no haya modificado nada, por ejemplo, como podéis ver, la rejilla es cromada, retrovisores blancos, no tenemos ni un síntoma de que se haya tocado algo. ¿Y eso por qué? Pues porque el dueño tenía 60 años, el dueño tenía 60 años, este coche es importado de Italia por el mismo dueño. Entonces el historial es limpio al 100%, tengo libro de mantenimiento completo de este coche, no he pisado otro taller que no sea la BMW. Eso es muy importante al comprar un M, que tengas el historial completo de este coche, porque como sabéis son motores muy delicados y entonces claro, tienes que saber dónde se han hecho los mantenimientos. Decir también que es una unidad manual. Hay muchas de KG, que el cambio robotizado doble embrague, que es una pasada, ya lo he probado, pero esto es manual. Esto es pues más al estilo old school, decir un coche de hombre. Os voy a enseñar el interior. Aquí tenemos la palanca manual, lógicamente no tenemos levas en el volante. Y bueno, respecto a la equipación de dentro, pues tampoco está muy equipado. Lo que tenemos es una pantalla de navegación, que incluso hay algunas unidades que ni la tienen.
Luego no tenemos ni el reposabrazos, pero una cosa importante que sí que está en este coche es el EDC, que es la suspensión regulable en dureza, y eso es muy importante. Hay algunos coches que este botón no lo tienen, sino que tienen una tapita por aquí. Cómo no, el botón M, que también es un extra. He visto M3 que no tienen ese botón. Sensor de luces, lo típico. Control de velocidad. Y muy importante, el marcador del M3, que marque 330 y 9000 revoluciones. El motor gira hasta 8000. Es un motor muy revolucionado. Este coche tiene potencia a partir de 4500 vueltas y más. Voy a arrancar el coche ahora mismo y vais a escuchar qué tal suena este coche con escape de serie. Y la verdad que no suena nada mal. Para ser de serie no suena nada mal. Eso sí, tengo ya... Estoy hablando ahora mismo con una persona ya que vende un escape, es un escape que fabricado, no es un escape de esos artesanales, que parece ser que va a sonar algo mejor y por un precio bastante razonable. No es una línea de escape Super Sprint ni Akrapovich que valen miles de euros, sino que estamos hablando de un escape que vale aproximadamente 500, pero que saca un sonido mucho más bonito y más grave. Pero bueno, ahora voy a arrancar el coche para que escuchéis el sonido de serie. ¿Qué os parece a vosotros? A mí me parece una pasada como suena de serie. Eso sí, siempre quieres algo más. Y por eso mismo voy a intentar ponerle un escape que suene un poco más. Para este coche le va a quedar bastante bien un poco más de sonido. Por ser tan agresivo por fuera. Bueno, aquí no hay nada nuevo. Lo habréis visto varias veces. Motor V8, atmosférico, 420 caballos, 4000 de cilindrada, tracción trasera, como no, y pues un coche muy divertido pues para culear, un coche muy divertido para hacer alguna tanda y pues simplemente para conducirlo el día a día, porque es una pasada, la conducción es muy deportiva, te sientes, estás en el sitio, el coche está muy sentado, muy apoyado en el suelo, y aparte si encendemos la suspensión que se ponga más dura aún, la verdad que parece un karting, es una pasada. Vamos a verlo un poco por dentro, qué es lo que tiene. Vamos a arrancar. Lo que me llama la atención, bueno, quien ha conducido un M5-39 sabrá que los pomos se alumbran. Pues en este caso igual, como podéis ver, el pomo se alumbra. Y la verdad que es un detalle, pues, es un detalle que se agradece. La verdad que está bastante bien. Luego el marcador alumbra de color blanco. El E92 normal y E90 alumbran de color rojo. Y entonces, pues, la verdad que de ese color la gente está bastante cansada. Eso sí, como podéis observar, autonomía, tenemos 3 cuartos de depósito, algo menos, y tenemos 345 de autonomía. O sea que la verdad que es un coche que consume. Pero bueno, la gente que piensa en cuánto consume este coche antes de comprárselo, se lo está preguntando, no es tu coche, porque es un coche que consume y no tienes que pensar aquí en combustible. Como es la unidad de la, como es primera, como son las primeras unidades de M3, aquí tenemos aún la pantalla con la navegación antigua. El sistema se llama CCC. Es un sistema antiguo, por ejemplo, los que tenéis E60 sabéis que es, os sonará este sistema, será muy familiar a vosotros, os será familiar. Navegación se ve bastante antigua, pero pues la tiene. Para escuchar música tenemos aquí una salida de AUX. Manos libres tenemos para el móvil, pero no se puede escuchar música. Y pues tampoco el coche tiene un extra de música, o sea que suena regular. Pero bueno, aquí lo que tienes que escuchar es el sonido del motor y del escape. Y estar atento en la carretera. El sonido es una pijada. Tenemos sensores de aparcamiento, delante y detrás, que se ven aquí en la pantalla. Climatizador bizona, como no, pues eso es lo normal. Y pues el botón M, que lo podemos configurar y poner
lo que nosotros queramos. Por ejemplo, el botón de power, la máxima potencia, la suspensión ahora está en medio, ahora está en lo más duro posible, y el control de estabilidad. Vamos a quitarlo. Y entonces con el botón M que tenemos configurado, se nos sale la luz MI, MDM, el control está quitado a mitad y tenemos la suspensión en duro y la máxima potencia posible. Eso es lo que tenemos configurado nosotros ahora mismo en el M. Y si le damos una vez, pues lo quitamos. La verdad que es muy cómodo. Lo han hecho para que sea rápido, que no tengas que darle a los botones y entrar en el menú, etc. Es una pasada. A mí el coche me encanta. Lo he comprado ayer, y súper contento con él. He tenido E63 AMG, he tenido M5 F10, y decir que este coche le llama mucho más la atención a la gente que a los demás. Y estamos hablando de que es el coche medianamente viejo, que tiene 13 años. Es un coche que tiene casi 13 años, va a cumplir al final de año 13 años. Pero la verdad que me encanta, esta carrocería me encanta, me gusta más que M13-46, y decir que los M13-46 están casi pillando por los precios a estos M13-92, están subiendo mucho los M13-46. Pero para mí esto es mucho más coche, porque también he llevado M13-46 y sí, está guapo, es ancho, también tiene el bulto en el capó, el motor 6 en línea, tiene ese. El sonido no me convence mucho, suena mucho a lata. Este es un sonido más grave, V8, para mí de los mejores sonidos, como el AMG. Y nada, la verdad que es una pasada. A mí el coche me gusta un montón. Así que nada, este ha sido un vídeo de que he comprado este M3-92, que era un sueño. Así que sueño cumplido. A ver si lo tengo un tiempo, lo disfruto y pues lo vendo y que lo disfrute otra persona también. Porque para eso están esos coches. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, haré más vídeos con este coche, alguna prueba de conducción, sin ningún problema. Pero bueno, esto ha sido un vídeo breve, antes de que se haga de noche. Y nada, suscribiros por favor a mi canal de YouTube si no estáis suscritos, darle a la campanita, muy importante, para estar atentos de los últimos vídeos, de las últimas novedades. Y también tengo una cuenta de Instagram que es Arturiak, que la voy a dejar por aquí. Así que nos vemos en el próximo vídeo.